Buenas noches a todos. Estamos aquí en esta preciosa noche, lunes 18 de mayo, dándoles la cordial bienvenida a cada uno de ustedes que se conecta con nosotros en esta magnífico día, noche. Bueno, pues mi nombre es Erika Gabriela Rivera. Gracias por estar con nosotros en Reingeniería Mental, reprograma tu mente y transforma tu vida. Gracias por estarse conectando con nosotros. Y bueno, pues les damos la cordial bienvenida a nuestros panelistas, nuestro invitado VIP que tenemos en esta noche con un excelente tema. Síganos a través de YouTube y Facebook Live y en todas las redes sociales de lunes a viernes a las 10 de la noche, hora de la costa este de Estados Unidos. Iniciamos un nuevo programa con la compañía de nuestros invitados especiales que nos acompañan desde diferentes puntos de Estados Unidos. Desde Nueva York nos acompaña nuestra autora, escritora y conferencista, Dana Morales, bienvenida. De igual manera nos acompaña en esta noche desde Arizona, nuestra autora, escritora y conferencista, Cintia Luna, bienvenida. Y desde Los Ángeles, California, nos acompaña nuestro autor, escritor, empresario, conferencista y coach de evolución emocional, Armando Bernal. Bienvenidos, bienvenidos a todos y con un excelente VIP invitado de esta noche con un súper tema que tenemos hoy y ¿cómo creen que se llama? El propósito y la trascendencia. De igual manera, damos y mandamos saludos a todos los que se están conectando con nosotros, a nuestros panelistas invitados que han estado con nosotros, a Fanny Reyes, quien está desde Nueva York, a Ana Meléndez desde New Jersey, nuestra editora Master Lenny Benito Bonilla, quien ella nos acompaña siempre desde la ciudad de Miami. Y bueno, pues estamos muy, muy, muy agradecidos porque estamos con ustedes en esta noche especial con este increíble tema que vamos a tener. Y bueno, pues así voy a pasarle el micrófono a Dana Morales para que nos salude y nos dé la bienvenida a todos. Gracias. Hola Gaby, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a nuestro invitado especial, Miguel Urquiza, Cintia, buenas noches, Armando Bernal, buenas noches, excelente, bueno, estamos aquí, hoy me va a tocar estar detrás de pantallas, pero gracias Gaby por todo tu apoyo y por darme el espacio. Muchas gracias, Dana. Bueno, pues hoy ella está coordinándonos desde Tras Bambalinas. Y bueno, de igual manera voy a pasar el micrófono a nuestra hermosa Cintia Luna, que nos acompaña desde Arizona. ¿Cómo estás, Cintia? Salúdanos y invita a toda nuestra gente que nos está escuchando en esta noche. Hola, Gaby. Claro que sí. Muchas gracias por la oportunidad. Hola, equipo. ¿Cómo están? Los veo que todos muy listos y preparados para el tema de hoy que les va a encantar a todos ustedes. David, ya te miré. Bienvenido, gracias por estar aquí, al igual que te veo casi todos los días que estamos en vivo. Muchas gracias por su apoyo. Recuerden que este programa es para ustedes. Comenten, compartan, hagan like. Ustedes son parte de esto. Esto no es un monólogo, es un diálogo. Entonces, sin su participación, esto no tuviera el mismo éxito. Gracias, Gaby. Te regreso el micrófono. Muchas gracias, Cintia hermosa. Y bueno, desde algún lugar del mundo, como dice él, desde la ciudad de Los Ángeles, California, nos acompaña nuestro coach, entrenador de vida y todo lo que le podemos incluir, porque es fantástico, a nuestro querido Armando Bernal. ¿Cómo está, Armando? Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes, buenas noches. Aquí desde algún punto entre Palmdale, California y Los Ángeles, California. Vean nomás qué hermosa vista tenemos estas montañas impresionantes. Y bueno, creo que van acorde a este impresionante y fabuloso tema que realmente yo creo que es ese eslabón que todo el ser humano de alguna manera estamos buscando para así sentir que realmente hicimos algo en este plano
en este plano terrenal. Dios bendice. Muy buenas tardes. Gracias, gracias, Armando. Pues con mucho cuidado, ¿verdad? Y sabemos que hace siempre lo imposible por estar en apoyo con nosotros en estos programas. Y bueno, una vez más, les damos la bienvenida en nuestro canal de YouTube Live, Facebook Live. Los invitamos a que se conecten, pasen la voz y recuerden que vamos a tener, pues, tiempos de preguntas y respuestas. Y antes de pasar a nuestro invitado especial, quien tiene una excelente información, tiene, es escritor, autor, desde la ciudad de Chicago, Illinois, nos va a acompañar, pero déjenme, lo dejo así como en suspenso para que sepan quién es y se vaya preparando, porque le vamos a dar un buen tiempo para que nos hable de este excelente tema, ya que es el experto en ello. Y voy a decirles quiénes somos. Somos dos compañías dedicadas al bienestar humano. Alejandro C. Aguirre Corp. para el desarrollo humano y superación personal y Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial Corporation, editorial dedicada a la difusión de libros, ebooks y audiolibros de desarrollo personal, liderazgo y motivación. ¿Qué es el programa Reingeniería Mental? Yo creo que muchos se han de preguntar hacer esa pregunta. Dice, es un programa dedicado a la difusión de información profesional ligada a diferentes áreas como arte, bienestar social, cultura, educación, espiritualidad, salud física, emocional, mental, financiera, etcétera. Además de una serie de entrevistas a diferentes talentos locales como internacionales en diferentes áreas del saber humano, siguiendo un protocolo semanal de una transmisión en vivo de entre 60 a 90 minutos, de lunes a viernes de las 10 de la noche a las 11 de la noche, hora de la costa este de los Estados Unidos. Y una vez más, les damos la bienvenida, compartan el programa, y bueno, ahora sí, con un fuerte aplauso, vamos a recibir para que nos salude, nos diga quién es, de dónde es, qué hace, a qué se dedica, y nos hable de este increíble tema que tenemos el día de hoy, que vamos a estar compartiendo todos nuestros panelistas, el propósito y la trascendencia. Está precioso este tema, así de que con ustedes y con un fuerte aplauso, recibimos al señor Miguel Urquista desde la ciudad de Chicago, Illinois. Adelante, Miguel. Hola, buenas noches. El gusto es mío el poder estar ahí presente con ustedes. Y pues, mi nombre es Miguel Urquiza y hoy tengo el placer de estar compartiendo con puros coaches de vida y de todo, ¿verdad? Y para mí, me siento como que voy a aprender yo más que ustedes, ¿verdad? Y para mí va a ser un placer poder estarte compartiendo este tema para todas las personas que se van a conectar, espero, y pueda ser de mucha ayuda, y esperamos también que puedan compartir y que puedan hacer sus preguntas, ¿verdad? Ya que este día tenemos el privilegio de poder compartir el tema, el propósito y la trascendencia. Y para continuar, espero, y no sé si vamos a dar inicio de una vez o quieren seguir compartiendo ustedes. No, vamos a dar inicio ahora sí que directo y a la yugular, como dicen. O como dicen los dermatólogos, directo y al grano. Y así es de que el tiempo es tuyo. Dinos tú, Miguel, ¿qué es el propósito y la trascendencia para ti? Y también nos puedes decir, porque sabemos que tienes tu libro que es Rompiendo Barreras Mentales, y sabemos que hablas mucho de lo que viene siendo el propósito de vida, la trascendencia, y es por eso que es importante que tú nos compartas esa importante información. Así es que el tiempo es tuyo. Adelante. Ok, pues prácticamente este tema va ligado con lo que yo escribo acerca de las barreras mentales, porque este tema del propósito y la trascendencia va ligado con la evolución, como cómo trascender en la vida, ¿verdad? Y en este momento quiero invitar a todos las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que observen a su alrededor, ¿verdad? A su alrededor podrán mirar muchas cosas, como esta pluma, como, digamos, este papel. Si estás en la cocina, puedes mirar una cuchara, un sartén, una estufa, un refrigerador, una mesa, qué sé yo. Y todo eso que miras ahí sirve para algo. Todo sirve para algo. Y esta noche yo te quiero decir que tú y yo también servimos para algo. Y estamos aquí
por un propósito, el propósito de trascender, de poder dejar este mundo mejor que como lo encontramos. Porque en este mundo, cuando tú llegaste, no eres el primero. Antes que tú ya había existido otra persona, otro ser humano. Y en este momento quiero invitar a la gente que se hagan esa pregunta, ¿verdad? El por qué estamos aquí y cuál es mi propósito de vida. ¿Qué es lo que quiero hacer para dejar este mundo mejor que como lo encontré? Muchas gracias, Miguel. Dinos tú, bueno, antes de pasar a la pregunta, me gustaría incluir a Cintia, ¿verdad? Con este tema. Cintia, ¿qué te gustaría aportar a ti conforme a este tema del propósito de la trascendencia, ya que tú también en tu libro nos hablas de eso? Me encantaría que nos compartas, por favor. Gracias. Gracias, Gaby. Miguel, estoy muy de acuerdo contigo a lo que estás comentando de que todos tenemos un propósito de vida. Y de verdad sí lo tenemos. Solo que hay que tener mucho cuidado en las decisiones que tomamos nosotros. A veces nos desviamos a lo que realmente es nuestro propósito. Y pueda que nos desviamos tanto que se termina nuestra vida sin cumplir el propósito. Yo escuché en un video con Steve Harvey que comentó: el demonio no le importas tú, al demonio le importa que no cumplas con tu propósito de vida. Y eso para mí es bastante poderoso y fuerte, porque es exacto, Dios te trajo aquí en el mundo para hacerlo mejor, por una misión muy importante. Y cuando nosotros decidimos desviarnos, porque nosotros decidimos, podemos realmente llegar al fin de nuestra vida sin cumplirlo. Y puede ser por varias razones o por varias excusas. Entonces, me agrada mucho que podamos tocar este tema el día de hoy para poder ayudar a soltar miedos y entre otras cosas, y entre muy importantes las excusas que nosotros pensamos que son reales, para que podamos, como estaba comentando Miguel, trascender de eso y realmente cumplir por la razón que estamos aquí. Gracias, Gaby. Muchas gracias, Cintia, por compartir esa tremenda información. Y de igual manera sabemos que Armando, ¿verdad? Armando siempre está también en la aportación y nos ha hablado en su libro de lo que hace en el coaching, en su trabajo, cómo él puede apoyar a las personas a trascender y a tener ese propósito cumplido, ese propósito de vida. Armando, nos gustaría que nos comparta usted, por favor, el propósito de vida de la trascendencia, cómo lo ha usted manejado y cómo lo maneja con sus coaches. Adelante. Gracias, tremenda coach, Gabriela. Bueno, no sé si dejar ese paraíso o voltear la cámara conmigo. Yo creo que le voy a dejar ese paraíso porque es hermosísimo realmente estos paisajes. Estuvo lloviendo el día de hoy y pues todavía se ven por ahí unas secuelas de que va a querer llover. Es algo hermoso. Pero bueno, el propósito de vida, muchas de las veces, yo he visto entre mis coaches, muchas de las veces, y la mayoría de las personas, se puede hablar de un 98% de las personas, buscamos el propósito de vida durante toda nuestra vida, ¿verdad? Y la buscamos afuera por querer quedar bien con los demás, no porque realmente tenemos algo dentro de nosotros a lo que venimos a este mundo. Y siempre buscamos, o la mayoría de las veces, buscan quedar bien con alguien más, cuando realmente el propósito de vida está con lo que te llena a ti, con eso que aunque no te pagaran, lo estuvieras haciendo. Entonces, base a preguntas, después de haber entendido la visión o el propósito o el objetivo de las personas y cómo los paradigmas colectivos de generaciones pues les han trucado el querer quedar bien o el estar en un trabajo que no aman, que no quieren,
por un simplemente un salario sin darse cuenta de que están gastando tiempo en donde realmente no están ni su propósito de vida de ser o de estar. Entonces, el propósito de vida está más que todo enfocado en aquella cosa que hicieras y que te pagaran. Aquella cosa que lo harías así fuera, no sé. La pregunta queda en el aire. ¿Realmente qué estás haciendo tú que estás entendiendo y sintiendo que amas hacer? Ahí inicia tu propósito de vida. ¿Y qué va a ser, qué va a quedar como resultado? Pues que vas a trascender. Se va a hablar de ti por generaciones. Como podemos ver a Tomás Alva Edison, ¿verdad? Como podemos saber, no sé, bueno, tantísimas personas que han trascendido, que ha quedado un mensaje, el que descubrió el antirrábico, el que descubrió, bueno, tantas cosas, porque ellos duraban días, semanas y o meses, a veces sin comer, se les olvidaba comer. ¿Por qué? Porque estaban en su propósito de vida de realizar algo que aunque no les pagaran, simplemente por el agrado de haber terminado y realizado su propósito de vida, pues a hoy los tenemos en la historia. Así es, Armando, gracias. Y bueno, yo creo que usted con esta preciosa vista es parte de lo que está compartiéndonos el propósito de vida, de estar haciendo su trabajo, de estar en disponibilidad, de estar inspirando, y pues agradecemos por eso que nos acaba de compartir. Muchas gracias. Y bueno, de igual manera está con nosotros nuestra coach desde la ciudad de New Jersey, Fanny Reyes. Adelante. Ok, creo bueno, Fanny Reyes no está. Ok, excelente, excelente. Bueno, pues estábamos viendo que aquí estaba alguien más. Adelante. Bueno, así me gustaría preguntarle, ¿verdad?, a Miguel Urquiza, lo que viene en su libro, de qué se trata, cómo apoya a la gente. Pero antes que nos comparta, quiero darle las gracias a esas personas que se han estado conectando con nosotros en esta noche. Va a haber un tiempo de preguntas y respuestas, si tienen ustedes o algo que quieran opinar, ¿verdad? En Facebook Live, YouTube Live, vamos a estar con un tiempo de estar interactuando. Y bueno, pues gracias por estar con nosotros en esta noche. Así es de que, Miguel, dinos tú, ¿cómo es que tú en tu libro nos hablas, ¿verdad? Y parte de la introducción, ¿de dónde vienes? Tu papá, ¿verdad? En un tiempo, pues, ya fallece y tú sales de tu ciudad con tu mamá, y ahí es en donde yo, ¿verdad? Veo como que empiezas con tu propósito de vida. Pero dinos tú, ¿cuándo comenzó? ¿Cuándo te diste cuenta que tenías ese propósito de vida? ¿Y cómo es de que tú te animaste a imprimirlo, a ponerlo en este libro que es fantástico, Rompiendo Barreras Mentales? Adelante, compártenos, Miguel. Pues prácticamente cuando yo decidí o cuando comenzó mi propósito de vida, creo que no fue al escribir mi libro, sino al conocerme, primero al conocerme a mí mismo. Porque cuando tú te conoces a ti mismo, eres capaz de romper cualquier barrera que se te ponga en el camino, así como yo lo explico en el libro, ¿verdad? Porque una persona que quiere lograr algo en la vida, que quiere trascender, que quiere dejar un legado, primero tiene que saber qué es lo que le estorba, qué es lo que le detiene para poder vencer esas barreras. Porque hay una frase que dice, cuando tú te conoces a ti mismo, eres poderoso. Cuando tú te aceptas a ti mismo, eres invencible. Entonces, primero tienes que conocerte a ti mismo y saber también conocer tus debilidades para poder tú romper cualquier barrera, como yo le digo, cualquier obstáculo que se te ponga en el camino, poder romperlo, quitarlo de tu camino y así poder llegar a tu objetivo. Y sí, mi libro, después de que yo me conocí a mí mismo, el objetivo era
plasmarlo, era escribirlo, era editarlo, que la gente pudiera identificarse con algo que a mí me había ayudado o que a mí me había estorbado en cierto momento, que ahora, después de ser un obstáculo, ya era una virtud, era algo que me estaba ayudando para poder compartir con la gente, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Y qué es para ti la trascendencia y cómo nos la explicas en tu libro? Mira, la trascendencia, basándome en el libro, es trascender, es que hayas hecho algo en la vida y que eso se quede para las próximas generaciones, que puedas dejar, como decía al principio, que puedas dejar mejor que como tú lo encontraste, que puedas no solamente, vamos a ponerlo un ejemplo como una semilla, que si tú te gusta comer un mango, al comerte tú un mango, no te estás comiendo el mango, el primer mango que tú, o que nació en esta tierra, te estás comiendo el mango que ya trascendió, porque la semilla, que la primera semilla no es esa semilla. Entonces, eso es lo que a través de un libro tú estás, ¿cómo te puedo decir? Estás, dejando, ¿no? Dejando una semilla que pueda trascender en las próximas generaciones, que la gente pueda conocer algo de ti, algo bueno de ti, porque eso es para mí trascender. Ok, muchas gracias, Miguel. Y bueno, también sabemos que tienes una hermosa familia, tu esposa, tu hijo. ¿Cómo aplicas tú estas, te pudieras decir, herramientas o estas palabras para con ellos, con tu hijo? Sabemos que para ti es una de las personas, ¿verdad?, muy importantes. La familia es importante para ti, pero sabemos que tu hijo es quien lleva la batuta. Ahora sí, tú vives para él, todo lo que haces lo haces para él. ¿Cómo tú logras pasar este mensaje a con él? ¿Cómo lo haces tú? Pues más que nada, como yo siempre digo, no basta las palabras, sino que pues las palabras te pueden convencer, pero más que nada los hechos, ¿no? Los hechos son los que arrastran hacia los cambios, ¿no? Hacia ese deseo de trascender, hacia ese deseo de ser cada día mejor, ¿no? De siempre estar aportando o agregando valor, ¿no? De que si este día hiciste algo bueno, decirle, ¿sabes qué? Tú puedes ser mejor mañana. O sea, siempre tratando de que todos los días pueda aprender algo nuevo y que pueda dejar el día anterior y que el próximo día sea mejor. O sea, que las cosas que hizo el día anterior, pues puedan ser mejoradas día a día, ¿no? De que todos los, también incluye los pensamientos, ¿no? De que, ¿Cómo puedes pensar en grande? ¿Cómo puedes pensar mejor a través de que seas tú el reflejo, que tú seas el espejo, ¿no? De que estés pensando y aportándole esos pensamientos para que en él, pues, en los hijos puedas trascender, ¿no? Dejarlos mejor, cada día mejor, y que tus próximas generaciones piensen mejor, tengan mejores ideas y que las que vienen sean mucho mejor. Y eso, de esa forma se puede trascender con los hijos o darles el ejemplo o enseñarles, ¿verdad? Muchas gracias, Miguel, por compartirnos esa tremenda información, parte de tu historia, parte de lo que tú estás haciendo todos los días, que lo aplicas a tu persona, que no solamente lo aplicas a tu persona, sino que también lo estás compartiendo en lo que haces como tu trabajo. Eres un líder, eres una persona que está siempre al pie del cañón. Entonces, eso es de admirar. Y bueno, en lo personal para mí, siempre que veo a un hombre que está haciendo la diferencia, que me toca ver, que dice, ¿sabes qué? Pase lo que pase, sea como sea, vamos a hacer las cosas para estar mejor cada día. Y bueno, así me gustaría preguntarle a Cintia. Cintia, ¿qué es para ti la trascendencia y cómo lo has aplicado o cómo lo aplicas a día a día a tu vida?
Gracias, Gaby. Bueno, para mí trascender es evolucionar, es mejorar, es ser una mejor versión de mí misma. ¿Y cómo lo he podido lograr? Con práctica, con pasos contundentes, cada vez estar mirando dónde más, qué más puedo hacer. Porque hay que recordar, nosotros ya como somos, somos suficientes, solo mejoramos. Eres suficiente tal y como eres, físicamente, emocionalmente, ya eres suficiente. Deja de esperar de que no es que cuando termine mi carrera, no es que cuando mis hijos crezcan, no es que cuando, y como les estaba comentando, las excusas, ¿no? Ya eres suficiente, tal y como eres. Simplemente vamos a mejorar. Cuando yo acabo de terminar otro entrenamiento de cómo mejorar mi habla al público, me encanta hablar así en público y me considero una persona que lo tomo como mi talento, pero lo puedo mejorar. Así es como yo puedo trascender y mejorar mi propósito. Porque Dios ya me dijo claro qué es lo que yo debo de hacer aquí. Ahora es mi responsabilidad yo dar lo mejor de mí, esforzarme lo mejor que puedo hacer, educarme y aprender y más para poder yo transmitir ese mensaje y ese amor hacia todos ustedes. Entonces, para mí eso es lo que me ha enseñado trascender, es evolucionar, mejorar, seguir buscando esa mejor versión de sí mismo. Y cuando llegamos a ese nivel que consideramos que esa iba a ser la meta, y ahí no se termina, hay una mejor versión, y volvemos a crecer, y hay una mejor versión, y volvemos a crecer. Porque eso es lo bello de, de esta vida, es no quedarte enganchado o atascado en un momento, y dices, ¡ay, estoy a gusto! Hay que salir siempre, siempre hay más allá, siempre hay cómo podemos salirnos del confort, siempre hay algo más que podemos hacer, siempre busquen el algo más, porque ahí es donde se va a mantener y escribir tu legado. Señor Miguel Ruiz, le tengo de hecho una pregunta, me encantaría si nos pudiera compartir, porque también yo lo hablo en mi libro del propósito de vida. ¿Usted ya encontró su propósito de vida? Y si sí, ¿qué fue lo que pasó o qué momento sucedió en cuanto dijo, ok, ya entendí? Porque para mí fue como que muchas señales en mi vida, pero no hacía caso, no podía ver, y de repente fue un momento que me hizo clic y me quedé, ok, ya entendí. Me encantaría saber cuál fue su experiencia. Pues más que nada, el propósito de vida para mí ha sido el poder trabajar con gente, el trabajar con grupos de personas, ya que yo me dedico a los negocios de redes de mercadeo y es lo que me encanta. Y creo que cuando yo encontré ese propósito fue antes de que yo decidiera escribir mi libro, pero también de ahí surgió la idea, porque me di cuenta de que el hablar de la barrera de los miedos podía ayudar mucho a lo que eran mis grupos de personas que yo estaba trabajando. Lo que era la barrera de las excusas, de lo que usted está hablando, yo también lo toco mucho y les enseño a la gente que el éxito se encuentra escondido detrás de la rutina diaria, de lo que hacemos. Si tú cambias tu rutina, puedes lograr cosas diferentes, porque el enemigo del éxito es el sofá, es la comodidad. Entonces, eso es lo que yo les enseño, y a partir de ese tiempo fue cuando yo siento y estoy seguro que mi propósito ha sido el servirle a la gente, el poder enseñarle a la gente a cómo mejorar día a día, el poder cambiar hábitos también, porque eso fue lo primero que yo comencé a cambiar. Los hábitos que me detenían, el poderlos agarrar y tirarlos a la basura y decir, ya no más,
ya no me regreso para atrás, porque si ya di un paso hacia adelante, no puedo regresar atrás, tengo que seguir avanzando. Y a partir de ese momento, creo que mi propósito ha comenzado a florecer, ¿verdad? Muchas gracias, Miguel, por compartirnos esa información, cómo te conectas con Cintia, ¿verdad? Y de igual manera me gustaría preguntarle a nuestro coach Armando, la trascendencia, ¿cómo la aplica usted y cómo la puede impartir empezando por la familia? Wow, gracias. Poderosísima pregunta. Realmente, gracias, Gaby, la trascendencia. Bueno, yo, Armando Bernal, gracias al universo, gracias a Dios, desde muy chico entendí cuál era mi propósito de vida, el ponderar al ser humano, entendí que no nací para morir, como lo digo en mi libro, entendí que si haya querido o haya nacido para morir ese mismo día, que tuve la situación de bebé, pues ahí había quedado. Entonces, a los 7 años, yo entendí mi propósito de vida y desde ese momento me acepté con todas mis situaciones, mis limitaciones, y eso me ha dado oportunidad de estar con mi objetivo bien claro, trascender, dejar un suspiro, dejar un recuerdo en alguna persona que haya tocado. Y con mi familia, yo lo hago no imponiéndome ante mis hijas, sino más bien preguntándoles a mis hijas. ¿Por qué? Porque cada una de ellas vino a trabajar algo a este plano terrenal y no me gustaría a mí de alguna manera frustrar eso. Entonces, cada vez que ellas hacen una situación como todo ser humano, y como toda mujer, pues bueno, entonces lo que hago yo, pues simplemente le pregunto esa situación, qué es lo que sientes, cuál es el motivo de que lo hiciste, y creo que de esa manera voy a trascender por generaciones en mi familia y en las personas que de alguna manera me están dando la oportunidad de crecer junto con ellos, de quererme, de quererlos, de amarlos, desde un punto no de víctima o victimario, sino de alguien que venimos a aprender algo y que debemos aprender algo. Entonces, cada situación la manejamos como un maestro de vida. Es algo poderoso lo que yo entiendo desde mi realidad y de mi perspectiva. Hasta ahorita me ha funcionado. Entiendo que he tenido equivocaciones, pero las amo porque gracias a eso, como me dijo mi mentor, cada que te caigas, asegúrate de levantarte y levantar algo junto contigo. ¿Qué aprendiste? Entonces, espero haber contestado la pregunta. Mi manera de trascender es cuestionar a mis hijas, preguntarles para que de así salga ese emprendedor, ese ser de luz que vino a aprender algo aquí. Claro que sí, Armando. Yo creo que es bello lo que dice usted, o sea, la trascendencia que voy a dejar. Al igual me encantó el ejemplo que puso Miguel del manguito, ¿verdad? De que no es lo que te estás comiendo ya, sino que lo que la semilla que vas a estar dejando. Me encanta cómo están compartiendo cada uno de ustedes. Y yo creo, ¿verdad?, que lo que estamos haciendo cada uno de nosotros en esta noche es parte de cumplir el propósito de vida. Y parte de dejar eso, de trascender, el compartir nuestras experiencias personales y de ver cómo es que nosotros hemos logrado, ¿verdad?, no quedarnos en el mismo espacio. Cada uno trae una historia, cada uno comparte algo. Y lo más hermoso es de que cada historia de la que compartimos, alguien tiene un beneficio. Y ahí es donde logramos hacer parte de nuestro propósito de vida y de estar trascendiendo. Yo lo pongo la trascendencia como una prueba. Cuando tú tienes una prueba de vida y la vuelves a repetir, entonces para mí en lo personal es que todavía no logras trascender eso y cada vez que tú lo repites te quedas estancado. Más sin embargo, cuando tienes esa prueba y logras pasarla, trasciendes eso. Entonces cada cosa que nosotros pasamos en nuestra vida es una manera de estar trascendiéndola.
y de igual manera, ¿verdad? Lo que estoy dejando, cómo lo estoy compartiendo, para quién es y todo eso. Entonces, a mí me encanta porque yo cuando decidí hacer el libro, ¿verdad? Que es Auxilio, estoy perdiendo el amor de mi vida. Yo dije, ¿para qué es? El propósito de vida es empezando por nuestros hijos y yo que los conozco a cada uno de ustedes, es este el propósito de cada uno de nosotros, nuestros hijos. Ya ahí ya dejamos esa, ya trascendimos, ya dejamos esa semilla, ya dejamos esa manera de vivir. El igual en cómo impactamos, por ejemplo, ayer que tuvimos las 4 presentaciones de los libros, Armando impactando hombres, Cintia impactando personas a que hagan libros, ¿verdad? Diferentes. Miguel Urquiza, ¿verdad? Tú que estás en tu compañía, que estás apoyando a otro ser humano a que pueden vivir de una manera diferente. Yo creo que es algo que ya se está cumpliendo, algo de que si me muero el día de hoy, ya sé que dejé algo en este mundo. Un propósito de vida cumplido, trascendencia, ¿verdad? Dejarle algo a alguien. Miguel, a mí me gustaría preguntarte, ¿verdad? Te voy a hacer una pregunta y después de esto voy a dejar que Cintia y Armando también te hagan una pregunta para ver qué más quieren saber ellos o quieren compartirte. Pero mi pregunta viene siendo, si me lo permites, ¿verdad? Por lo que te conozco, esa es una de las cosas que te costó y que para mí lo valoro bastante, es el problema, por ejemplo, de lo que estaba sucediendo antes en tu vida personal. No lo voy a mencionar a menos que tú lo quieras mencionar, ese problema que tuviste, ¿verdad? Personal, de, ¿sabes qué? Como me comentabas ahorita, hasta ahorita lo dejo, lo termino y ya no queda más en mi vida, o sea, cero de lo que estaba haciendo alto. No sé si te gustaría compartir algo de eso y no lo menciono por si acaso no quieres, también se respeta, ¿ok? Gracias. No te entendí muy bien la pregunta, pero sí, sí me gustaría que me dijeras exactamente cuál es la pregunta. Ok, bueno, directo al grano, quería estar nada más segura. Yo sé que tú, y hablas de eso, ¿verdad? Y nos has compartido en alguna de las giras que donde hemos estado contigo, del problema que tú tuviste, por ejemplo, del alcohol o todo ese tipo de problemas, y cómo lograste salir de ello. Me gustaría que lo compartieras porque hay personas que nos están viendo que tienen este problema y que tal vez tu historia pudiera impactarles. ¿Cómo tú lograste salir de eso? Pues, más que nada, yo siempre he dicho que lo único que se necesitan son ganas, porque en realidad yo he platicado con mucha gente y les he explicado de que cuando nosotros nacimos, cualquier persona, cualquier hombre nació, nacimos bien inocentes, o sea, no tenemos nada en la mente, venimos con el cassette limpio, ¿no? Y a través de los años vamos aprendiendo ciertos hábitos, ciertas costumbres, como dicen en México, pues se hace uno mañoso, ¿no? Ciertas cosas que son aprendidas. Y yo siempre les digo a la gente, si tú aprendiste una cosa, también la puedes desaprender. O sea, porque tú la agarraste, no venía incluida en tu paquete, ¿no? O sea, tus pensamientos o tu forma de vida no era tomar alcohol, no era usar drogas. Eso lo aprendiste en el camino. Y entonces, así como lo aprendí, yo decidí que lo tenía que dejar porque no me estaba ayudando en nada, en absoluto. Y no quiero que la gente que vaya a escuchar esto me malinterprete, ¿no? Que diga, no, pues que estamos hablando en contra de las costumbres o de la, qué sé yo, los hábitos, ¿verdad? Pero cada quien es dueño de sus propias decisiones. Pero para mí sí fue un poco difícil, pero también fue una decisión que yo tenía que tomar y la tomé. Y hasta el momento me mantengo firme, aunque a los primeros años no fue fácil, te puedo decir. Pero al igual que un hábito, como se dice que si lo practicas 21 días se convierte en o lo puedes dejar o reemplazar el hábito, es igual. Si tú dejas de tomar 21 días, prácticamente el día 22 ya no se te antoja mucho y el 25 menos. Y si pasa un año, pues ya las puedes vivir o puedes trabajar incluso en una bodega llena y no te vas a tomar ninguna, porque tu decisión ha sido firme
Y cuando una persona decide una cosa, tenemos que tener palabra, ¿no? Y pues yo invito a la gente, a los que nos están escuchando, que si tú le prometes algo, o si tú prometes algo a alguna persona de tu familia, pues tienes que cumplir, porque tienes que darte palabra y las palabras se cumplen. Oh, wow, pues muchas gracias por compartirnos, porque es de admirar, es de aplaudir, porque hay muchas personas que están sufriendo de ese problema, ¿verdad?, del alcohol, de las drogas. Y yo creo que un testimonio tan vivo como tú y con tantos años que ha logrado mantenerse, como dices tú, no ha sido fácil, pero sí ha sido posible. Y ser un hombre de palabra, yo creo que eso es de admirarse y de aplaudir. Gracias por compartir y por abrirte de esa manera. Y así que le paso el micrófono a Cintia. Cintia, ¿tienes una pregunta para Miguel? Gracias, Gaby. Señor Miguel, primero que nada, mi respeto y mi admiración. Yo he sufrido mucho por razones de drogadicción en la familia y entiendo completamente. Y cómo me gustaría que su mensaje pueda irse por todo el mundo y que las personas se den cuenta de que ni usted ni yo no somos mejores que nadie. Entonces, si nosotros hemos podido tener la decisión de no caer en el alcoholismo, no caer en la drogadicción, todos pueden, si realmente quieren. Porque en mi punto de vista, esos son uno de los dos cosas que más fácil te puedes carrilar. Te descarrila totalmente a tu propósito de vida. Y recuerden cuando uno los dicen, pues en tu tumba, ¿no? Está la fecha en que naciste, la fecha en que falleciste. Y está el guión. ¿Qué dice tu guión? ¿Qué es lo que te van a recordar? ¿Qué es lo que, ahí está tu legado? ¿Cuál es lo que tu guión dice? Y normalmente a veces pensamos que nuestras decisiones solo nos impactan a nosotros. Yo les puedo decir, como les comento, un familiar, una hermana, una prima, de alguien que ha sufrido de adicción, la drogadicción, la adicción, no nomás afecta a una persona, afecta a toda la familia. Así que hay que tener, como estaba comentando, yo no soy nadie especial, yo nomás he tomado la decisión de no hacerlo. Miguel también igual, no es un superhumano, pero él tomó la decisión de hacerlo y ha sido exitoso. Así que usted también lo puede hacer. De hecho, señor Miguel, aquí viene mi pregunta. ¿Qué le gustaría que sea recordado cuando sea el último día de su vida? Pues más, lo que a mí me gustaría ser recordado, a uno de mis sueños y uno de mis metas a un corto plazo, no digamos a 10, 20 años, sino que a corto plazo es el poder patrocinar o poder poner yo incluso un centro de rehabilitación para personas aquí en el área de Illinois. Personas adictas al alcohol o a las drogas, y el poder donar mi tiempo, que por lo menos una hora diaria, el poder estar con ese grupo y compartirles y enseñarles cómo se puede salir de ese lugar o de esos hábitos, porque en realidad no es difícil, sino que lo que hace difícil es las personas con las que uno se rodea. Si tú te juntas con un borracho, tarde que temprano tú vas a ser el segundo borracho. Entonces, eso es no tiene mucha ciencia, es lógico. De que si yo me junto con 5 que hacen drogas, aunque yo diga que no lo voy a hacer, tarde que temprano voy a ser el sexto. Entonces, esto es algo sencillo, simplemente que la gente a veces nos cuesta decir no. Nos cuesta decirle no a una persona
aunque sea tu amigo, aunque sea tu hermano, nos cuesta decirle, hoy no quiero estar conviviendo contigo, o me invitas a una fiesta, hoy no quiero estar en esa fiesta porque no quiero tomar. Nos cuesta mucho el decir no, pero en realidad para mí, yo creo que es sencillo, simplemente es el quererte a ti mismo y el valorarte a ti mismo y el decir, ya estuvo, ¿no? Ya es, quiero cambiar y quiero dejar ese legado. Y sí, la pregunta, la respuesta a la pregunta era, es esa, el poder dejar un legado, el poder apoyar un centro de rehabilitación. Gracias, gracias Miguel por contestar esa pregunta. Gracias Cintia por hacer esas preguntas poderosas, me encantan. Y vamos a estar mandando saludos a cada uno de los que se están conectando en este momento. Recuerden de compartir la página. Después de que estemos terminando eso, igual tenemos ahorita preguntas, si gustan hacer una pregunta. Saludos a Tony Xiomara, saludos a Susana Morris, saludos a Eric Olivares. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. A Wendy Cruz, muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Guillermo Corona, personas que han estado con nosotros casi desde el comienzo, no se les olvide que estamos aquí, ¿verdad? De lunes a viernes a las 10 de la noche con diferentes temas. Y el tema del día de hoy, para que sepan de qué estamos hablando, es el propósito y la trascendencia con nuestro invitado especial, el señor Miguel Urquiza, quien nos está acompañando desde la ciudad de Chicago, Illinois. Y bueno, así, pues voy a pasar el micrófono al señor Armando Bernal. ¿Tiene una pregunta para el señor Miguel, señor Armando? Adelante. Sí, bueno, realmente le voy a incitar y a motivar que nos diga esos tres, bueno, más, vamos a ponerle cinco situaciones que él se expuso antes que continuar con esto. Yo soy uno de los número uno admirador de ser, porque gracias Miguel, me compartió su historia y no fue fácil de la cuna donde viene, del lugar donde viene, los paradigmas y perjuicios colectivos de donde viene. Que nos diga cuáles son esos cinco situaciones a las que él se expuso para tener este cambio de 180 grados a comparación de donde él nació y en la situación que duró años. Porque, bueno, él si quien no lo va a platicar. Pero ¿cuáles fueron esas cinco cosas? ¿Qué libro se expuso? ¿A qué tipo de personalidades se acercó? ¿Qué tipo de negocio fue el que desarrolló para tener este cambio de 180 grados? ¿Cuáles fueron esas cinco situaciones a las que él se expuso? Pues no entendí bien la pregunta, pero sí te voy a contestar algunas de las cosas que yo tuve que hacer. La pregunta es... A ver, dime. Ok. Si la pregunta clara, ¿cuáles son esas cinco situaciones a las cuales usted se expuso que le sirvieron como herramienta para dar el salto cuántico y dar ese cambio de 180 grados de la persona que usted estaba predestinada, dado la situación en donde usted nació y en el estado donde nació y lo que se estaba expuso, herramientas las cuales usted se apoyó para dar ese salto cuántico de? Ok, sí, ahora sí entiendo mejor la pregunta. Y sí, una de las primeras cosas que yo tuve que hacer fue decidir salir de donde yo nací, salir de mi pueblo a buscar algo mejor, buscar oportunidades, buscar una forma de cambiar mi estilo de vida, porque de la forma en que se vivía ahí en mi pueblo, básicamente al... Niños, adolescentes, desde los 12, 13 años ya comienzan a tomar alcohol. Y entonces eso no quería que pasara en mí. Esa fue una de las cosas que yo tuve que decidir no hacer o salir de ahí para que no pasara conmigo. Y la segunda de las cosas que yo tuve que hacer es
decidir venirme a Estados Unidos porque se decía que aquí pues era el país de las oportunidades o que es el país de las oportunidades. Al principio no lo veía así, pero a través del tiempo me he dado cuenta que sí lo es. Y esa fue la segunda decisión que tuve que hacer. Y la tercera decisión que yo hice fue comenzar a buscar información, el asistir a eventos de superación personal, como a talleres, como seminarios, a donde yo tuve el honor de poder platicar con el doctor Camilo Cruz, con Carlos Cotemo Sánchez, con personas de ese ambiente, o de ese calibre, como se puede decir, ¿no? Personas que ya tenían una trayectoria en lo que es la superación personal. Y para ese tiempo yo estaba buscando la superación personal, estaba buscando el ser mejor persona. Y la cuarta cosa o la cuarta forma que yo pude identificar que estaba buscando un cambio fue el poder entrar a un grupo a un negocio de redes de mercadeo, a donde ahí acabé de conocer o de conocerme a mí mismo y conocer mis cualidades, conocer mis virtudes, mis talentos y el poder desarrollarlos. Al mismo modo de desarrollarlos yo y poder ayudar a otros. Ese fue otro de las decisiones que yo tuve que hacer. Y la decisión número 5 que hice fue el poder un día estar recopilando información de la que yo ya había vivido o cosas que yo ya había pasado y el poder decir de la forma que yo lo miré o de la forma que yo lo dije, oye, pues he caminado mucho, he logrado romper muchas barreras que me estaban estorbando, ¿por qué no escribir un libro que se llame Rompiendo Barreras Mentales? Entonces de ahí vino la idea y de ahí empecé a identificar cuáles eran mis miedos, qué es lo que me daba miedo hacer para poder llegar a donde quería llegar. ¿Y cómo lo podía vencer? Y de ahí surgió la barrera del miedo. Y así sucesivamente hasta llegar a lo que fue la barrera de la indecisión, que fue una de las barreras que a muchos nos detiene, ¿no? Y entonces no fue más que tomar una decisión y decir, lo voy a hacer porque quiero trascender, porque quiero dejar un legado, porque quiero que cuando yo muera pueda dejar algo, ¿no? Para la humanidad y espero y poder haberte contestado, como dices tú, que no te haya cantinfleado, ¿verdad? No, realmente, gracias, y de verdad, gracias por ser ese ejemplo a seguir. Y yo sé que más de alguna persona que está viendo este video apuntó, escribió estos 5 puntos, que realmente fueron 7, y de verdad, ahora sí que echó 2 de más. Dios le bendice. Yo sé que hay personas que después de haber escuchado lo que usted acaba de decir, van a darse esa oportunidad de dar ese salto cuántico y decir, ¿sabes qué? Sí se puede, yo me lo merezco, yo sé, yo soy, yo quiero. Y si Miguel lo pudo hacer, bueno, pues bueno, yo también. Por favor, déjenos su número de teléfono por ahí, porque yo sé que más de alguna persona va a querer su consejo, porque es poderosísimo y la verdad, vuelvo a repetirlo, soy su más humilde servidor y admirador, mi tremendo Miguel Urquiza. Muchas gracias. Gracias, señor Armando, por compartir, por hacer esas preguntas. Miguel, gracias por responder, ¿verdad? Porque yo creo que ese es parte de la trascendencia y parte del propósito. Muchas, muchas gracias. Otra vez les damos muchas gracias a cada uno de los que nos están sintonizando en esta noche. Gracias por compartir, porque tú eres parte de ese propósito, tú eres parte de estar trascendiendo en esta tierra, en esta vida, en esta galaxia, en este universo, en esta maravilla en la que estamos nosotros, este regalo que tenemos. Ahora, ¿qué estás haciendo tú para cumplir con tu propósito? Esa sería una pregunta que yo te dejaría en esta noche. Y bueno, no te olvides, el tema del día de hoy es el propósito y la trascendencia, y nuestro invitado especial
es nuestro querido Miguel Urquiza, desde la ciudad de Chicago, Illinois. Y bueno, solamente recordándote una vez más para que sintonices con nosotros de lunes a viernes a las 10 de la noche. Estamos compartiendo el programa con diferentes temas. Mañana, martes 19 de mayo, vamos a tener Emprender desde el Ser. El invitado especial de mañana tenemos a Coach Jonathan Lara, quien es autor y escritor, coach de gestión empresarial y conferencista desde Los Ángeles, California. El miércoles 20 de mayo tenemos el tema de limpiezas espirituales y nuestro invitado especial es Rosa Claudia Gómez Cacaya, artista que integra arte y espiritualidad, escritora y tallerista, maestra de Ho'oponopono en New York, quien está localizada allá. Y nuestra conductora va a ser Dana Morales. El día de mañana nuestra conductora va a ser Cintia Luna. Y el jueves día 21 de mayo tenemos el tema Hábitos Holísticos para la Salud. Invitado especial Leandro Moca, sanador holístico desde New Jersey. Y también tenemos el viernes 22 de mayo tema Espiritualidad y Conexión. Invitada especial Miriam Cortés Gotels, autora, escritora y entrenadora de vida desde la ciudad de Denver, Colorado. Ella fue quien me inspiró, me invitó y me ayudó a estar compartiendo con estas personas, estas maravillas, estos regalos, estos ángeles. Ese día vamos a tener la conducción por nuestra coach Ana Meléndez. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa de Reingeniería Mental. Reprograma tu mente y transforma tu vida. Síguenos en YouTube, Facebook y en todas las redes sociales y en nuestro sitio web. Así es de que no se olviden, compartan. Este es un regalo que se está haciendo y cada uno de nosotros está haciendo ese propósito de vida, esa trascendencia. Y una de mis frases que yo digo es el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y cada uno de nosotros está haciendo eso diferente. Así que pues ya estamos casi a punto de terminar, pero me gustaría compartir el micrófono con cada uno de nuestros invitados. Voy a empezar por las damas, que es Cintia Luna. Así es que despídenos, Cintia, con una frase matona, una frase que quieras que se lleven en esta noche y así nos puedes despedir, por favor. Gracias. Sí, Gaby, bueno. Bueno, mi frase matona es de Leo Buscaglia y dice: tu talento es el regalo que Dios te dio. Lo que tú haces con tu talento es el regalo que tú le das a Dios. Así que, ¿qué regalo le vas a ofrecer? Tu regalo ya te lo dieron, que ese es tu talento. Y tu talento viene tu propósito. ¿Cuál regalo tú le vas a dar a Dios? Y el mejor regalo es hacer tu propósito, aunque tengas miedo. Me puedes seguir en mi web en cintia-luna.com, en Facebook, Brillamos Juntos con Cintia Luna, igual en Instagram como Brillamos Juntos con Cintia, y recuerda que está mi libro Suelta y Déjate Guiar. Si lo gustarían comprarlo, pueden agarrarlo, obtenerlo por Amazon, o en mi página web en cintia-luna.com. Yo misma les puedo dedicar el libro y mandárselo. Señor Miguel, muchas gracias por su poderosa historia. Gracias por compartir esa parte de usted, porque de verdad somos auténticos cuando realmente podemos dar ese gran mensaje al mundo. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Nos vemos mañana. Gracias, Gaby. Muchas gracias, Cintia. Ahora voy a compartir el micrófono con el señor Armando Bernal. Señor Armando Bernal, si nos puede compartir una frase, despedirse y dónde lo podemos contactar. Ok. Bueno, la frase realmente poderosa viene de mi tremendo Albert Einstein, que decía: si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Es una frase que todos los días yo me la digo en las mañanas. Y bueno, ¿a dónde pueden encontrarme? Pues en la página de Facebook como Armando Bernal, coach de vida o life coach. En Instagram como Armando Bernal con doble L al último.
Les voy a confesar, porque hice Armando Bernal bien, pero no me acordé ya nunca del password, por eso hice otro nuevo, Armando Bernal con doble L, y también en Facebook como Armando Éxitos. Y bueno, si quieren de alguna manera verme por WhatsApp, es +1 213 305 9341. Y como siempre, ustedes ven, siempre andamos haciendo que las cosas sucedan, puesto que la idea es hacerlo ahora. Muy, muy buenas noches. Muchas gracias, señora Armando, por estar con nosotros, por esforzarse. Gracias por ser parte de este gran equipo. Y bueno, pues para terminar con broche de oro, vamos a pasar el micrófono a nuestro invitado especial, Miguel Urquiza. Danos tu frase matona, dinos dónde podemos conseguir tu libro y qué es tu redes sociales, tu nombre, tu email, todo lo que quieras compartir, por favor. Pues antes de despedirnos, los quiero dejar con esto a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Te voy a invitar o te voy a decir que si una semilla tiene ese poder, todos esos elementos para dar unas frutas, unas deliciosas frutas como lo es el mango, como es la naranja. Si se siembra en un ambiente correcto, en una tierra fértil, en un lugar cálido, con el aire suficiente, con el agua suficiente, no importa en qué país esté, vas a poder conseguir los mejores frutos. Y yo te quiero decir a ti que nos estás oyendo, a todos, que todos tenemos la capacidad de dar los mejores frutos de nosotros mismos. Simplemente tenemos que rodearnos con las personas correctas, en el ambiente adecuado, y ver y escuchar lo mejor que sea para poder dar esos mejores frutos, porque todo lo que entra por el oído sale por la boca, y todo lo que miramos también lo podemos interpretar. Entonces, ese es el ambiente que debemos buscar, como el ambiente de esa semilla que fue sembrada en un terreno fértil. Y si tenemos esa disciplina, podemos dar unos frutos maravillosos, porque todos tenemos ya los elementos dentro de nosotros. Solo es cuestión de conocernos a nosotros mismos y rodearnos con las personas correctas. Y para terminar, pues claro que me pueden encontrar en todas mis redes sociales con el nombre Miguel Urquiza. No me cambié de nombre. No tengo nombre artístico, no tengo sobrenombre. Mi nombre es Miguel Urquiza y me pueden encontrar en YouTube también, en Instagram, en todas las redes sociales. Y por la gente de aquí del área de Chicago, los invito a que puedan adquirir mi libro a través de mi persona al número de teléfono 224-650-1511. Y en lo que es las librerías Girón de aquí del área de Chicago. Y también, por supuesto, con la editorial Alejandro C. Aguirre, que es la que nos está apoyando. Y pues también en www.amazon.com. Ahí nos puedes encontrar. Y como decían hace rato, si tienen alguna pregunta, las personas que nos están oyendo y les gustaría tener algún consejo de este humilde servidor, pues estamos a sus órdenes. Me pueden buscar en llamar a cualquier hora y estamos disponibles para servirles. Muchas gracias, Miguel Urquiza. Gracias por haberte tomado tu tiempo y haber compartido tu historia, habernos compartido lo que es el propósito de la trascendencia. De igual manera, le damos las gracias a todos los que se estuvieron conectando con nosotros en esta noche. Gracias por compartir. Sigan compartiendo después de que termine. Va a estar grabado el programa. Y ya saben, pues cada uno de nosotros estamos para servirles. De antemano agradecemos a Dana Morales, quien estuvo tras bambalinas en esta noche, y a señor Alejandro Cote Aguirre, quien siempre está en apoyo, es el CEO de nuestra compañía Alejandro Publishing Corporation, y el señor Antonio Cote. Gracias, gracias, gracias. No se les olvide sintonizarnos mañana a las 10 de la noche. Y recuerden, todos tenemos un propósito de vida y así es que vamos a tener también una trascendencia. Así los dejo. Que pasen bonita noche. Dios me los bendiga.